Geología, pues como su propio nombre indica, es un día, el día de la geología. Consiste en hacer excursiones, tanto por el medio natural como en este caso el medio urbano, para acercar la geología a los ciudadanos en general. Esta roca se llama peridotita. Bien, peridotita, que el nombre proviene de peridoto. ¿Y qué es el peridoto? El peridoto es un mineral, el mineral que lo constituye principalmente, que ya no se le llama peridoto, ahora se le llama olivino. Olivino, que viene de oliva, porque tiene verde oliva, más o menos. Este pórtico de esta roca oscura, ¿veis? Hay una zona donde esto es prácticamente nulo. Esto vuelve a ser la peridotita, la geoscopita de esta roca. Viene de Cádiz, de lo que es la provincia de Cádiz. Probablemente de una cantera que hubo en San Fernando. Y es esta que tenéis aquí, os la enseño. Es esta roca. En Cádiz se conoce como piedra ostionera. Y está plagada de fósiles. Esto, que comercialmente se vende como mármol, es realmente una caliza con fósiles. ¿De acuerdo? Además, con muchos fósiles. Hay hasta 7 variedades de crema marfil. Y los fósiles son aquí se ven como grises. Son alargados y tienen como unas rayitas en medio. Y tiene la edad de 3.000 millones de años. Estos son gneis. Esta roca es brasileña, como la de arriba. Su nombre es la variedad con la que se conoce, aunque es un granito, pero se conoce más como una, que lo tenéis ahí, como charnoquita. Zona de esta de Macaé, que es la zona del mar, muy por excelencia. Y lo que contiene está aquí debajo. Eso es un crinoide. Los crinoides son, equinodermos, es decir, son parientes de los erizos de mar, por ejemplo. Aquí se ven perfectamente los granates rojos, que los granates pueden tener, tienen una gama de variedades amplia, hay muchos tipos de granates. Y esto probablemente sea o un almandino o un piropo. Se conoce, se comercializa como mármol rojo bastante. Esta viene de una localidad noruega que se llama Larvik, con V, Larvik. Y entonces esta variedad de sienita en particular se llama Larviquita. Los belemnites tenían esta apariencia, más o menos, parecidos a un calamar actual. Y la mayor diferencia es que los calamares actuales en los tentáculos tienen ventosas y estos señores tenían ganchitos. Un montonazo de cositas redonditas, todo eso son trocitos de tallos de crinoides.
que tienen su puntito en el centro. Bueno, travertino, lo que nos llama la atención son los boquetes, los huecos. Pues bueno, son realmente fósiles. Hasta ahora hemos visto fósiles de animales y estos son fósiles de vegetales. Y esto se conoce como travertino romano. Travertino romano. De hecho, se extrae de los alrededores de Roma. Y esa vegetación le va cayendo el agua y ese carbonato cálcico, que en el fondo es como un lodo, va corriendo la planta poco a poco, la va corriendo, la planta se tapiza completamente de eso, no coge sol, no fotosíntesis, se muere. Y con el tiempo, la materia orgánica, como siempre, se descompone y ¿qué me quedan? Los huecos. Esto es una lumaquela, como aquella de Cádiz, la piedra ostionera. Es básicamente el mismo tipo de roca. Lo que pasa es que este no tiene esos ostiones tan grandes, los tiene más pequeños, pero todo lo que veis aquí son todos trocitos de concha. Lo que pasa es que, claro, esta está pulida, aquella la hemos visto, la roca natural, que es como se hacía antiguamente, pongo la roca y se acabó. Y aquí está, pues, más o menos pulida. La tenéis en la guía como granito de Baltic Brown, eso es. Se vende como granito y es un granito. Esto que tenía unos 1.600 millones de años. Esto proviene de un batolito de Finlandia que tiene un tamaño aproximadamente dos veces el tamaño de ese. Esto es un conglomerado, que es otro tipo de roca sedimentaria, conglomerado. Es que tiene aquí trocitos bandeados, blancos y rojos, hay muchos, que son ágatas. La famosa cañailla, todo este tipo de conchitas que vemos en la playa, y claro, están rotas, están, y lo que vemos son la estructura interna, ¿no? La cámara de habitación donde se mete el bicho. La tierra, sin embargo, es súper abundante en la luna. En la luna, eso es lo que tenemos por allá. Se llama anortosita. Bueno, en la portada del antiguo Hospital Real era peridotita de Ceuta de Salchar, la zona de Salchar. Esto es una peridotita de la India. En concreto, este año aquí en Ceuta, en los días 19, ha consistido en una excursión de geología callejera o geología urbana, viendo los distintos tipos de rocas que tenemos en la fachada de los edificios, en el mobiliario urbano, en los suelos y bueno, en toda la zona urbana. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!